Can't find the words, I'm speechless around you. Caught up with everything, girl, about you. You're beautiful for the ages. You're heaven on earth, nothing is like you. Caught up in your glory, being by you. You're beautiful for the ages. Got me saying, oh my gosh, oh my gosh. Look at her now, she's so beautiful. She's so beautiful. Got me saying, oh my gosh, oh my gosh. Look at her now, she's so wonderful. She's so wonderful. From her head to her toes, she's got me under control. Every little thing has its own place. Got me saying, oh my gosh, oh my gosh. Look at her now, she's so beautiful. Oh my gosh. To compliment you, cause beautiful just doesn't stand up to you. You're more than words could ever say. You're heaven on earth, nothing is like you. Caught up in your glory, being by you. You're more than words could ever say. Got me saying, oh my gosh, oh my gosh. Look at her now, she's so beautiful. She's so beautiful. Got me saying, oh my gosh, oh my gosh. Look at her now, she's so wonderful. She's so wonderful. From her head to her toes, she's got it under control. Every little thing has its own place. Every little thing. Got me saying, oh my gosh, oh my gosh. Look at her now, she's so beautiful. Oh my gosh. You shot me, then you got me, no like that. And I'm bum bum. I
madness in you. And I'm bum bum, you shot me, then you got me, no lies in. And I'm bum bum, I see the satisfaction in your eyes. I'm bum bum, I loved you and I trusted you so well. So why, oh why, you shot me so low. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Oh, espera, ¿cómo que no está? Oh. Bienvenidísimo, LT Suki. Y déjenme ponerme estos de aquí. Ahí estamos, listísimos. Listos para el fin de la season. Perfectísimo, mira, temazo tranquilo, Temazo tranquilo. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Mister José barra baja 777 nos quiere decir. Nananananano, mi calvo favorito, ¿cómo estás, pa? ¿Cómo estás, jijijija? ¿Cómo está, Mr. José? ¿Cuánto tiempo? Oye, ya había días que no te pasabas por acá. Se te extrañaba, pero un gusto tenerte de nuevo. Un gustazo verte por acá. Y hoy nos vamos a echar el fin de la season. Hoy se acaba la season de Brawl Stars. ¡Sandías! ¿Cuánto tiempo, Sandías? Hoy nos echamos el fin de la season. Tenemos que, pues, tratar de subir todos los brawlers que podamos al límite. Yo no he llegado ni al demencial. Así de aburrida ha estado mi semana en Braulio. Pero hay que echarnos lo que viene siendo. A ver, espérame que pongo. Espérenme. Twitch. Mañana sale Janet. Es correcto. Oye, full Sergio. ¿Está en meta ahorita, Sergio? Mister José barra baja 777 nos quiere decir. Naano, estoy enojado, soy el único que juega Liga de Clubes. Bueno, entiendo ese enojo con el club, pero no te enojes. Hacemos lo que se puede. A ver, el club está bastante... No sé cómo explicarlo. LTSuki nos quiere decir, ¿te has dado cuenta que en la Brawl Talk no anunciaron una skin para Liga Estelar? Es la de Darryl, la de las llantas, esa es la de Liga Estelar. Esa es la de Liga Estelar de esta season. La verdad yo creo que voy a estar... Bueno, no, para Liga Estelar es la de Darryl. Para Liga de Clubes no metieron ninguna skin esta season. Eso es cierto. No hay ninguna para Liga de Clubes. Que la verdad yo creo que vamos a estar dándole un poquito más fuerte que esa season pasada a Liga Estelar. Pues la de Darryl sí la quisiera. Voy a cambiar esto a... Brawl Stars Pound. Perfecto.
Muy bien. Ya estamos en Brawl Stars. L. Tezuki nos quiere decir: el miércoles no jugué la Liga de Clubs, ya que en todas las partidas siempre baneaban o usaban a Jessie. ¿Jessie está en meta? ¿Por? ¿Por? Está muy fuerte. A ver, déjenme ver. ¿Se ve? ¡Oh, se ve! ¡Se ve! ¡Pau! Vamos directito, ¿no? L. Tezuki nos quiere decir: Jessie es mi único brawler al 11 en la secundaria. Ahí está. A ver, voy a subir un poquitito. ¿Desafío? A ver, déjame le bajo a esto. Y voy a hacer una pausa estratégica porque necesito ver que creo que estoy en la otra red. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Estaba jugando, bro. Hacer misiones. Es cierto, tenemos el desafío del Golden Week que nos dan un pin. Está bien, está bien. En lo personal yo no lo voy a jugar. En lo personal. Y voy a decir por qué. Porque uno, hoy se acaba la Liga de Trofeos en 4 horas. ¿Cómo? En la mega caja del desafío. Que te salga Sandy, eso es... A ti el desafío fue glorioso. Ahí sí fue precioso ese desafío, entonces. Maravilla, maravilla. Algo iba a decir. Ah, hoy se nos acaba, uno, la Liga de Trofeos. Y dos, hoy se acaba el pase. Entonces, número uno va a ser subir Braulios. Subir Braulios. Y número dos va a ser intentar sacar misiones en específico con Grom. Las misiones de Braulios voy a ver si las podemos hacer en las de... En las de Mapmaker, en Noqueo o en Gemas. Pero las demás nos vamos a ir a Showdown. Para subir a nuestros Braulios. Y si recuerdan, estuvimos ahí haciendo unas cuantas cositas y quedamos en Griff, siendo el siguiente a subir a 525. Sería subir a Griff, a Tara, a Spike, Crow, Amber y ya. Son pocos, pero sí quisiera que fueran los primeros. Ya de ahí vamos viendo, por ejemplo, los que vieron aquí al final, Ash y Lola, tratar de subirlos a 500 para que no se queden en 400 cigarras, pero lo ideal sería solamente con subir a ellos. Vamos a hacerlo en solo, para tratar de exprimir la mayoría de... Para exprimir la mayoría de trofeos posibles. Ojito que... Nos está haciendo cosa rara. El Brawl Stars un día más, ¿eh? Ay, pero marrano. ¿Qué te hice yo? ¿Qué te hice yo? Están re feos. También los cambiaron. Los cambiaron muchas cosas, ¿eh? Estufas. No he pegado ni uno solo. Bueno, que se vaya para allá. Quedan 6. 5. Esa es. Esta me las quedo para mí. Creo que si quedamos en primero. Te espectro. Bueno, se está. Yo no entiendo esto, ¿eh? El Brawl Stars y esas cajas. Nos tumba muy... Muy feo el directo del Brawl Stars. Lo hace muy volátil. Una vez más. No tanto como... Como que fue el miércoles. Pero sí se nota.
Y se nota. ¿Dónde estás, Bo? Ven acá. ¿Cómo me hizo tanto daño ese señor? Está bien, está bien. Está bien, aquí ya. Vamos. Vamos a ver, ¿cómo le hacemos para matar a este señor? Nada más era acorralarlo bien. Está bien, primer lugar. Primer lugar. A empezar tranquilitos. Bastante bien. Piririm. Epa. ¿Por qué usa tanto Brawl Stars? ¿Por qué está yendo tan mal? ¿Por qué va tan mal? ¿Qué lo causa? Mira, ahora sí quedamos en primero. Fachita. No, que no lo especie. Terminamos este y especteamos, ¿no? Un ratito. A divertirnos. Y mira que hoy me gustaría que fuera posible jugar en un equipo. Pero quiero ver cómo se comporta el tema. El tema. Uy, pude haber echado la Penny. Byron, ¿lo podemos matar? ¿Lo podremos matar? Pues cómo no. Nah, creo que vamos bien. Mira, Suki, te haría perder copas. Seamos honestos. Haría que perdieras muchas copas. Ya también las perdería. Sería como un uff, es el fin de la season. Quiero ver si se estabiliza bien el juego. Que no vaya lagueado. Como mira, justo lo está haciendo. Sí, sí jugamos. ¿Cómo está el Mortis? Esa es. Hey, amigo. Te la jugaste bien. Vale. Ok, el skin. ¿Cuánto vale el skin de Meg? ¿Está en la tienda? No la he visto. No me gusta, El tema que es como un carro, un monster truck. ¿Y esta señora por qué se fue? Primo. Un poquito el lagging. 149. Es que, a ver, está bien. Pero no me termina de gustar del todo, ¿eh? No me termina de parecer espectacular. Edwin Amaro, muchísimas gracias por ese pedazote de follow y por esos 3 minutos extra al stream. Muchísimas gracias. Bienvenidísimo y a disfrutarlo. A disfrutar que hoy se acaba la season de trofeos. Buenas noches. Ah, mira, y me dejó el... No la vi, fíjate. O sea, la vi en las sneaky peekies. Pero... creo que ya no la vi. Ah, sí que baila, ¿no? Como... a ver. Como así, como Tex-Mex. ¿Sí? O ando ahí ya... todo crazy. Tengo que apuntarle a este señor para poder matarlo y poder deshacernos de Griff. No puedo andar tirando ahí a lo loco las moneditas. Ah, bueno, que ya estamos en quinto. Pues que nos mate, ¿no? Me gusta más la de Tara. Mira, ahí
Bienvenidísimo Edwin. Y a lo que comenta, entre Meg y la de Tara, me gusta también más la de Tara, fíjate. Mr. P, ¿cuál creen que es la mejor skin de la Actu? Considerando todas, desde la skin del pase de batalla, la skin de Janet, la skin de Liga de Daryl, de todas las skins, incluyendo las de la Star Force. Esas también las podemos incluir en esta evaluación. Pero Mr. José... Sí, incluyendo todas. Todas las skins. Yo diría Byron. Mira, y no lo había visto. El Etezuki dice Janet Valkyria y Byron Señor del Mal. Sí. Fíjate que sí, ¿eh? A ver, yo diría Tara y Byron. Si tenemos que decir dos, si tengo que decir una es Byron. Pero yo tengo un poquito ese sesgo de que me encanta Byron. Byron. Es que míralo, o sea. Pero para que le. A esta no le ganan. Está buena la skin, pero a esta no le ganan. La animación de la ulti es rara. Es que, mira, ya vas a jugar con Tara. ¿Dónde está? Aquí. Pues que las. Los tres cuchillitos, ¿cómo no se corta? O sea, ¿puede agarrar los tres cuchillos con la mano y no se corta? ¿Cómo lo hace? El pin está muy bien. El pincito este de aquí está muy bien. Los sprays, no les he agarrado cariño. No les he agarrado cariño a los sprays. Que por ejemplo, 100 pesitos por estos dos sprays. No están metiendo buenas ofertas a los sprays. Vaya, bueno, no están metiendo buenos sprays a las ofertas, diría yo. Si quieren hacer que la gente ame los sprays, yo no hubiera metido estos sprays de inicio. O los pasados, ni me acuerdo, creo que era la huella con una manito arriba. Tampoco los hubiera metido como oferta inicial. Pero mira, Daruma, Mr. P. Es que Daruma Mr. P también está muy bien. Muy caro. Mira, yo creo que estos iconos y los sprays están muy caros para lo que son, justamente. Pero yo incluiría los iconos en esa ecuación. El de la gema es buena. El de la gema. ¿La oferta de gemas? O un spray de gemas. No tengo oro. Abrimos una caja, ¿no? Y compramos ya de una vez. Si no, abrimos una cajita. Creo que no me alcanza. Bien. Me alcanza. A comprar ya el gadget y que nos quede solo. Mr. José / 777 nos quiere decir. La skin de Mr. Mariano está muy padre, ya me la compré. ¿Para qué quiero tantos puntos de Brock? Si me tiene sin cuidado tener sus puntos, yo quería este. Ay, 500 puntos, o sea, 500 monedas que no nos van a salir ahorita. No. A ver, nos podemos poner un poquito coquetos y decir, yo la quiero. Mira, podemos sacar 300 monedas de la misión de puntos de club. ¡Ah, cierto! ¿Puntos de club? 250. Pues bueno, mira, por nuestra tontería vamos a comprar 500 monedas. Ahí está. ¡Oh, qué buena, Edwin!
hubiera llorado yo. Solucionado. No nos pongamos tristes. Y a ver, realmente le veo cerca de nulo uso a ese gadget. Pero pues para tener la cuenta completa. Para tener la cuenta completa, que solo nos falta subir Braulios. Un lindo fail para iniciar el stream, ¿eh? Está bien, está bien. Yo lo acepto. ¿Dónde estamos? Arribita. Tenemos aquí un compadre, un león. Rascamos aquí un golpecito. ¡Guau, qué buena, eh! L. Tezuki nos quiere decir, no mal piensen, pero se vienen tiempos oscuros para Janet. Nah, no, no creo, ¿eh? Oye, que estaba viendo los sneak peeks. Que realmente es muy diferente ver a un Braulio en la plática y verlo ya en partida. Bonnie está mucho más rota que Janet. La verdad. Estaba viendo a las dos, ¿verdad? De esas que te avientas las Braulio los sneak peeks. Alcanzo. ¿Este señor estaba ahí? No. ¿Este señor estaba ahí? ¡Uy! Esquivadilla. Dos nanis y un genio. ¿Pero por qué no le pegas a él? Bueno. De acuerdo, sí. No sabía, dato curioso, yo no sabía que Bonnie iniciaba en cañón. Yo pensé que iniciaba corriendo. Y digo, bueno, está bien, se entiende. Pero que vas a iniciar la partida con un casi con un Frank. Más todo el valor agregado que tiene de la super que brinca, de que es súper rápida. La veo rota. Bueno. La veo rota y a la vez balanceada. De alguna forma la veo balanceada. No sé cómo explicar esa parte. Buenas tardes. Estoy muerta. Soy Tara y estoy muertísima. Soy Tara y estoy muertísima. Chicos. Ya estoy pensando. 4.500 de vida al 11. Bajo. Al 11. Un bucio al cielo. Qué ojito, ¿eh? A ver, es que la mecánica de que brinque también le da mucho juego. Te viene un bus, brincas lejos. Pero vea. Marrana. Pega porque tiene mano. No necesitaba pegarme. Y aquí sufriendo con el con la conexión, ¿eh? Aquí de pana. Pero vea. ¿Sabes por qué me odia tanto? Si nos acabamos de conocer y ya me odia. Está más rota que Bonnie en su primera forma. Creo que no tanto. Por lo que estuve escuchando, el jetpack se va a controlar un poquito como la cabeza de Nani. Que no da los giros tan bruscos. O sea, que se batalla como para girar. Entonces, yo creo que ahí eso le va a dar un poquito de balance a Janet. Porque sí, tienes la parte de que básicamente eres Jesucristo y no puedes. O sea, nadie te va a pegar. Pero vea. ¿Realmente alguien sabe qué le pasa a esa Bea? Aquí me están haciendo un popurrí, mira. La Bea me va a terminar matando por... Desde el segundo uno no teníamos una buena relación esa Bea y yo. No hemos avanzado. O sea, eres inmortal, eres súper inmune a todo. Pasas por arriba de los muros. Pero si es difícil de controlar, va. Bah, yo creo que está bien.
sí lo vi, sí lo vi. Ah, caray. O sea, siempre va a ser 1500. No, siempre va a ser 1500. Pero no importa cuántas cartas le des. Es un poquito... O sea, yo creo que es un poquito como primo. Como si primo te diera un puñetazo. Qué mal jugué. Qué mala jugué. Qué mala jugué. Una más. Si la perdemos, si quedamos en séptimo o sexto, la dejamos ir. Con la más mínima bala. Sí, a ver, yo creo que está muy bien. Yo pensaba que iba a ser un estilo... ¿quién es? Un estilo... Bueno, por comparar, un estilo Eve. O sea, que Eve ya ven que... Pero no hay nadie aquí. Ah, murió. Murió. El perro llamé. Y quedamos en quinto. Vamos a ver si podemos subir. Vamos a echarle ganas. La segunda habilidad. Sí, a ver, quería matar al perro. La jugué mal. Ese buen Ruf. No debí meterme ahí. No con lag. Es que lag juega muy mal, Juega traición el lag. Dale, dale, rompe, rompe. Rompe, rompe, rompe. Rompe cajita. Es cierto. No sé por qué traigo el gadget del ojo. Es cierto. Aquí nos quedamos, ¿no? Eve. Esa es. Que se vaya para arriba. Ah, ya morí. ¿Cierto? No, ya voy a dejar a... Ya voy a dejar a Tara. Ya voy a dejar a Tara. Pero es cierto, el gadget de las sombras. Mira, vamos con una de las sombras. No vaya a ser que quedemos en primero y podemos hacernos a Tara. Vamos a ver. Ya, hablando de... El buen bus. Hola, amigo. Pero... Te digo, ¿y este lag? Es un lag un poquito comprensible, pero no del todo. Adiós, Tara. Adiós. Tara se queda en 500. Se los traemos. Es pique. Con quedar en quinto. Me voy a... Voy a campear como si no hubiera un mañana con Spike. Como si no hubiera un tomorrow. ¿Alguien sabe por qué me laguea tanto esto? Pero se está durmiendo. Pues vengan de todos para acá. El lag, sí. Mucho. La verdad. Te la admito. Me hace perder mucho. Pero no sé por qué, la verdad. No, es Brawl Stars. O sea, yo cierro Brawl Stars y el internet va espectacular. Abro Brawl Stars y se laguea todo. Quiero ver si no hay alguna... Mira, ¿sabes qué voy a hacer? Vamos a hacer una pausa estratégica.
Voy a poner musiquita. Voy a buscar una actualización. A ver si hay alguna actualización que me esté perdiendo. No. Entonces, voy a cerrar Brawl Stars. Y voy a reiniciar el iPad. Porque es un tema de conexión. Me está tomando mucha conexión. Vamos a reiniciarlo. Vamos a ver. Y mira, ahí está. Perfectísima la conexión. Hola. Ahí está. Ah, encendido. ¿Cómo borra la caché de la tablet? A ver, si sí, puede ser que no lo conozca, ¿eh? Si se puede hacer, ¿cómo se hace? ¿Cómo borra el caché de una tablet? Si todavía me amas como antes. Mira, ahí Edwin usando los emotes. Los mejores emotes de forma gratuita. Espectacular. Vamos a ver. Volví a conectarme. Está bien. Vamos a ver. Y vamos a abrir aquí. Ahora no me está ni cargando. ¿Hola? No me carga Brawl Stars. Y todavía me amas como antes. Voy a intentar otra cosa. Voy a hacer un cambio por aquí. Voy a hacer esto por aquí. Ya que si no me carga Brawl Stars. ¿Qué hacemos? ¿Llorar? Ahí está. Se pone coqueto Brawl Stars. Vamos a ver si mejora. Tengo fe y esperanza. Hice una cosita por acá por el dispositivo móvil. Hola. A ver. Un poquito la mejoró, ¿eh? Se está estabilizando. Malísimos, ¿eh? Oye, que por cierto, ¿eh? Hoy puede llegar a ser el día que después de más de un mes lleguemos a 400 followers. Podría ser. Yo no sé qué pasa. Yo no sé qué pasa, ¿eh? Con el Brawl Stars. Porque te digo, si estamos jugando Valorant, esta señal es espectacular. O sea, Valorant no nos genera ningún... ¡Vámonos! Porque este señor nos tumba. Hola. Hola, solo quería correr del bus. Solo quería correr de bus. Ven, ven, guapa, ven. Ven, ven, ven. Yo te fulmino. Ven, ven, ven. Podría ser si el Brawl te lo permite. ¿Qué dije? Venga, guapa. ¿Qué dijo? Va a venir por mí. Ah. ¿Qué hora tú vienes por mí? ¿Qué hora tú quieres venir por mí? Pues vente. Vente, ya no traes tu... Ya no traes tu... Tu super nubecita, ¿eh? Séptimo.
Spike me huele a que... a que no se quiere dejar, ¿eh? Spike huele... a lo de los 400 followers, ¿no? Podríamos llegar si Bro lo permite. A ver... Podríamos llegar. Yo tengo claro que hoy... aparte, es extensible. Si nos podemos llegar a divertir bastantito... bastantito. Buena. La mataron, ¿no? A la Amber. Pero es que esto... pero no, no carga. O sea, sigue yendo mal. No sé qué hacer. Lo de los potenciadores. Creo que no. No tengo conocimiento de ello, pero estoy casi seguro de que no. No me suena mucho a... aquí hice una cosita que ni yo sé qué hice. Pero a ver, metieron lo de los rebotadores. Que yo creo que van a dejar balón con eso. Y... listo. Venga, Col. Esa es. Un batazo. Se me hace el capitán. Pero... ¿qué pasa, Brawl Stars? ¿Bugueadito o qué? Fuerte, ¿eh? ¿Está fuerte? ¿A la muy mala? Mira, ¿qué es lo peor que puede pasar? Intentamos o subir o bajar a todos los Braulios. Las misiones, muchas gracias por existir. Y vamos a otro juego. Fornite, Valorante. Algo que no nos dé tanto lag. Algo que no cause problema jugar. Que llega un punto en el que es... hemos platicado que es frustrante. Todo el tiempo con lag. Cuando antes no daba lag. Ojito, que puede ser que nos tengamos que ir a otro juego. Valorante, ¿eh? Sí, la verdad, sí. Sí, Fornite, pero... ¿cuándo toca Fornite? Si alguien puede revisar el... si alguien me puede hacer ese favor y revisar el calendario de Twitch. Que ya les puse calendario, chicos. Les puse calendario ahí todo coqueto. Que mira. Que creo que toca mañana. A ver, lo reviso por aquí. Canal Schedule. Mira. Toca mañana, justamente Fornite. Va a ser una semana Doctor Strange, para que se vayan preparando. Mañana vamos a jugar Fornite peleando. O con el propósito de ya desbloquear Doctor Strange. No se puede. Doy un pequeño spoiler para los que están por aquí. Mañana no vamos a tener al Doctor Strange. Pero vamos a jugar para adelantar nuestro pase. Subir misiones, hacer cositas para subir el pase. Luego, el 3 de mayo, martes, vamos a hacer Valorant full. A poder estar tranquilitos, platicando de que el miércoles no va a haber stream. Va a ser ese pequeño cambio en las fechas. ¿Por qué? Porque el miércoles vamos a ver el Doctor Extraño al cinema. El jueves, descansito. Bueno, miércoles y jueves, descansito. Y viernes vamos a hacer un extensible, el clásico extensible de viernes, que ahora tuvo que ser en domingo, para charlar de Doctor Extraño con spoilers. A menos... que esa nos puede jugar
Yo el viernes, mira, ahí está. Ahí está el Tsuzuki. Mira, está bien, porque yo estoy dando miércoles, jueves y viernes para ver la película. Mínimo para echarnos el chal. Para echarnos el chal y poder platicar de todas las fumadas y dolores de cabeza que nos va a dar esa película. Y sirve que, por ejemplo, el Tsuzuki ya tenemos aquí. Aquí armamos un forito de debate. Aquí armamos un foro de debate. A ver qué creemos, qué no creemos, qué esto, qué el otro. Y si la ves para el viernes será la noche que toca stream. Nos echamos una plática tan a gusto. Edgardo. Edgardo, ¿por qué vienes por mis cajas, Edgardo? Si tú tenías más cajas. El bull. Esta señora quiere venir por mis cajas. Si la película es cierto. Es cierto, fíjate. No había considerado eso. Es viernes noche, pero que si los amigos, que si el otro. Vamos a dejar ya Spike. Oye, estoy bajando a todos. Esto no me está dando muy buena. Muy buena ayuda. ¿A quién subimos? A Griff solamente. Ah, bueno, y el domingo. El domingo. Ahí volvemos a jugar Fornite. Timurk, bienvenidísimo. Bienvenidísimo. Que hoy estamos viendo a ver si llegamos a los 400. Andamos en esa misión. Misión suicida. Echando unos Brawl Starses. Y probablemente, dado el lag que genera este juego, terminemos en un Valorant. Pero hay que subir a los Brawlios de ser posible. Hay que subir a todos los Brawlios. La película dura 2 horas. Es correcto. Yo voy el miércoles. Yo voy miércoles 9:25 de la noche, creo que es. Entonces yo salgo para medianoche y ya salí. Epa, Piper. Casi. Casi me pegas. No, yo soy Team Mecha toda la vida, ¿eh? Me gusta el Fénix, pero Team Mecha para siempre. Me tumba. Un disparo de esa señora me tumba. Tengo que ver cómo cargar. Si me voy para este otro lado. Antes de que me pegue. Y derrota al traidor. Que no, que no. Es bueno el Mecha. El Mecha Crow. Fíjate que es mi skin favorita del cuervo. El Capitán Crow ni me gusta. La jugué, la jugué. Tengo que quedar en primero. Y desde tengo que quedar en primero. Para no tener que, pero no, como quien ha quedado en 324. Ahorita que lo vi. Entré. A ver, castigado, pero subí copas. Castigadito, pero subí copitas. Que de eso se trata, mira. De poder convivir. Todos tienen su skin favorita. Es más, vamos a hacer dinámica. Dinámica coqueta para que todos se expresen. Skin favorita del juego en general. ¿Cuál? ¿Cuál dirían que es su skin favorita del juego en general? Venga, venga. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Mortis. Te ayudo, te ayudo. Ninguna. ¿Ninguna? Que no se enojen. Yo soy Mecha, pero... Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, quedan aproximadamente 3 horas. Si tienes un mejor internet que el mío. Sí, sí alcanzas. Que la verdad no está... Epa.
Tengo que pegarle porque el señor me brinca, ¿eh? Bueno, creo que ocupamos quedar cuarto. Ocupamos cuarto para olvidarnos de Crow. Y olvidarnos de Crow en el buen sentido de la palabra. De que lo subimos de copitas y todo perfecto. Es que Braulio me quiere, Braulio me da oportunidad. Me da oportunidades, pero es la conexión la que no nos deja. Buenas tardes. Hay una púa. No pasa nada. Cúrate, amigo. Cúrate, amigo. Cúrate, amigo. Cúrate. Ahí está. Mira, ya nos olvidamos de Crow. Van. Pero te lancé una plumita. Porque 8-bit virus me mira. Dije que ninguna. Ah, esa es tu favorita, pero no la tienes todavía. También vale. No, no que la tengan, pero ¿cuál es su skin favorita? Como que traidor. O sea, sí, pero mira, vamos a quitarnos a este señor. Por último, vamos a ponernos a Amber. Es la que me preocupa un poquito más. Tenemos que subir 10 copas. Y Amber, skin base. Ahí no hay nada de traiciones ni nada. Skin base. Vamos a ver cómo nos va. Mira, y con gadget nuevo. Con gadget nuevo. Vamos a ver si podemos. Eso. No tienes skin. No. Abriendo. Oye, suerte, ¿eh? Porque yo tengo. Bueno, sí que tengo, pero. Pero honestamente, no uso Twitter. No sé por qué. Funado. No me parece una red social interesante. Funame de nuevo. O sea, ¿lo tengo? Pero si por mí fuera, no tendría. Lo abro una vez al año. Oh, espérate. Espérate que quedan 7 y tengo que ganar en primero. Cambiamos un poquito, ¿no? Unos segunditos, estirar las manos. Vamos a ver cómo nos va. Gadget trae este señor. Es que si quedamos en primero de una, terminamos de subir a Amber. Pero tenemos que. Uy, creo que lo logro. Creo que lo logro, chicos. Un Sergio. Que casi me la hace, ¿eh? Que casi me las. ¿Y la probabilidad de Kitty? ¿Cómo que Kitty? La probabilidad de que salga Kitty es menos uno. A 600. ¡Ah! Y mira, yo creo que de Kitty nos podemos ir olvidando. Sinceramente. ¿Por qué? Porque Kit iba a ser. Mira, vamos a ver.
Kit. Si se fijan, Kit entraba como para ser el tercero de la familia de, del espacio. Que ven cómo tiene el hueso. Ahí es Squeak. Es en el normal. Aquí. Tiene el hueso y tiene el gato. Él siendo el hueso. Perdóname, Ruth siendo el hueso. Squeak y el gato. Pero efectivamente metieron a Eve para ser el tercero del de la familia espacial. Y ahí yo ya diría Kit, olvidadísimo. A menos de que metan una familia de tipo mascotas, tipo animales, podría ser que encaje de nuevo. Pero adiós Kit. Entonces, hablando de, ¿cuáles son los tríos que quedan incompletos? ¿Cuáles son los tríos que quedan incompletos? Porque Shelly ya está, Anita ya está, su trío es León y Bo. Bolt es Shelly, Spike. Bull es Crow y Vivi. Sí, Bull es Crow y Vivi. Jesse pues es la familia completa, Pam y Nani. Brock es 8-bit y Rico. Z, muchísimas gracias por ese pedazote de follow y por esos 3 minutos que agregamos al stream. Y por sumar allá a la esquina inferior izquierda a estar más cerca de los 400 followers. Muchísimas gracias. Y disfrútalo. Disfrútalo que acá andamos viendo qué familias faltan. Y qué brawlers pueden venir. Dinamitas. Tenemos a Carlos y a Jackie. Tic. ¿De quién es familia? Ah, piratas. Mira, no. Tic, ¿de quién es? Es piratas, ¿no? Bueno, ah, Darryl Mister y Penny. Mister José barra baja 777 nos quiere decir. Pronto. Que venga Mariano. Pronto. Viene después de Howlin. Howlin. Muchas gracias, Zeta, por esos 5 bitazos. El texto va a sonar como en 3 horas. Que todavía no entiendo por qué. ¿Por qué va a sonar mucho después? ¿O por qué suena mucho después? Pero va a ser como en 3 horas. Pero muchísimas gracias por esos bitazos. Que me perdí. Me perdí. Stu ya tiene familia completa. Primo tiene familia completa. Barley tiene familia completa con Piper y... ¿Piper y quién? ¿Rico? No, porque Rico es arcade. Rico es con Brock y 8-bit. Grom y Ash tienen pendiente uno. ¿El Byron? ¿Byron con quién es familia? Ah, es con Piper y Rico, ¿no? No. Estoy haciendo bolas con ellos. Piper, Barley. Ah, mira, sí es Piper, Barley y Byron. Ok. Ok, muchas gracias, Laszlo. Piper, Barley, Byron. Mr. P. Squeak. Digo, Mr. P. Gale y Low. Ellos son el trío. El Griff. Ahí está con Edgar y Colette. Lo trae completo. Brawlers que faltan. Grom, Edgar, Ash. No, Edgar, ¿cómo? No, Edgar está en el de Griff y Colette. Entonces, Edgar también ya tiene su trío completo. Max, Sergio y Meg, ¿cierto? Sprout está completo. Genio y Tara van con Sandy. Grom, sí falta. O sea, es Grom y Ash. Belle, también falta. Ah, no, Amber sí. Sergio ya está, ellos ya están. Ruby ya está. Belle. Bus también. Creo que de los últimos, ¿no? Ya nos quedamos como por aquí. Estancados en esta parte. Belle, Buzz, Ash con Grom. Lola con Fang. Creo que por ahí. ¿No serían 5 los que faltan? Ya no hay nadie solo, ¿verdad? Creo que ya no hay nadie solo. Creo.
ahora sí, el estable se desentumeció un poquito, Mira, 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 dame ahí con el gadget que no sirve de nada. Con ese gadget que no sirve de nada. Pues vamos a ver qué subimos. Vamos a ver qué subimos. Bueno, no, olvídenlo. Vamos a olvidar esa parte y vamos a ver qué braulios sacamos de misión. Por ejemplo, Pam, así, veloz. Vamos a meternos a Gema. Así, a lo veloz. Rakiti, rakiti. A ver cuántas misiones podemos sacar en la horita 10 que nos quedan. Una horita 10. ¿Qué tenemos que hacer? Curar, ¿verdad? Pero mira, que me gusta un poco más. Que si se fijan, ya no traemos tanto lag. Vámonos para atrás. ¿Cuál era el mapa de la Liga de Clubs? ¿Jugamos Liga de Clubs? Sí. Liga de Clubs, ¿no? Creo que podemos apoyar bien. Creo que podemos llegar a apoyar bien. Espérense. Si lo activan, me meto. Si lo activan, me meto. Sergio nos cuida. Bien. Y una jugadora de mi club. Creo que es más común de lo que creemos, El tema de no jugar la Liga de Clubs. No sé yo. Si algo hicieron mal, que no me genera tanto regusto volver a jugar Liga de Clubs. Pero podemos jugar, O jugamos bot fight. Digo, bot drop. Un bot drop. No estaría mal, Con un Grom. ¿Qué mapa hay? No hicieron nada mal. Solo no dio. Puede ser. Pero es que no, porque, bueno, también el juego, lo que muchos dicen que no tiene nada nuevo, sigue siendo muy entretenido, a mi punto de vista, pero para un formato de Liga de Club, lo mismo cada semana, sí concuerdo en que puede llegar a ser, no sé si aburrido sea la palabra, pero tedioso, cuanto menos, sí puede llegar a ser. Ay. Se me pegó de más el dedo. ¡Ay! No había visto el tema. Es que aburrido, yo no creo. Porque te digo, a final del día, Brawl Stars va a seguir siendo los mismos modos de juego. Vas a seguir jugando más o menos a lo mismo. Pero lo que hacía Liga de Clubs es que no, que termina de dártelo. A mí se me olvida. A mí en parte se me olvida. Y en parte como que no lo quiero jugar. Porque a lo mejor yo ocupo otras cosas para ese día. No sé si me explique. O sea, yo ocupo... Qué mala jugué. Yo ocupo jugar con Pam en balón. O en gemas, como ahorita.
ocupo jugar con Pam en gemas. Y no hay mapas de gemas en liga. Entonces digo, pues no, ¿verdad? O sea, yo mejor voy a jugar Pam en gemas. Una partida, dos partidas y se acabó. Entonces creo yo que por ahí puede ir un poquito el tema. O sea, como ahorita quiero sacar misiones. Mister José barra baja 777 nos quiere decir: soy el único que juega Liga de Club. Ah. Muy cierto, le pego al robot y lo voy curando, ¿no? Oh, pensé que era la Pam mía. Pensé que la Pam era mía. Me encanta el álbum, ¿no? Nada, yo creo que la gente sí juega, pero mucho menos que al inicio. Definitivamente mucho menos. Oh, perro. Aquí está el Anita, ¿no? Me gusta que el Spike tenga 6. Vienen. Vienen. Curo. Venga, nos curamos todos. Hay una Anita aquí. Lo que quiero decir, que no se nos olvide, hay una Anita por aquí. Me encargo de esa Anita, me encargo de esta Bibi. Y aquí pongo... Cúrense, niños. ¿Qué rango somos en Liga de Club? ¿Somos Diamante 3 o el otro? Diamante 3. Volvimos a bajar esta season, pero porque no jugamos, la verdad. Andamos normalmente por aquí, entre estos dos. Diamante 3 o Demencial o Pro 1. Por ahí andamos. Depende, si jugamos todos, mira, por ejemplo, ahorita. Fácilmente. Ah, bueno, pero vamos un poquito mal, Adopto en mi club. Es que el club es mío. Es my club. Me quiero ir. Ah, están adoptando a Mr. José. No, nos roban los miembros de la alineación. No. Nos roban los miembros de la alineación. Nos roban a los mejores jugadores de la Liga de Clubs. Es cierto, mira. Un boss fight. Vamos a ver si lo logramos. Ah, bueno, que a lo mejor esta no es pelea robótica. Pero creo que esta sí es pelea robótica, ¿no? La podemos armar en ese equipo. Venga, equipo. Pégame. Plan. Esa es. Esperamos un poquito. Esa es. Bueno, contigo. Estamos teniendo dificultades técnicas de conexión. Yo por mí, vénganse, pero estoy casi seguro de que vamos a perder por lag. Entonces no se me hace, realmente no se me hace buena onda que, mira, no sale más tema conexión. No se me hace buena onda decirles de que sí, vénganse, jaja, que muy probablemente perdamos un 90% de las partidas.
Que yo pierdo solo, o yo me hago bolas solo. Ah, pues vente, vente. Mira, este yo creo que es más difícil perderlas. ¿Quieres venirte a jugar unas peleas de robot? Si quieres venirte a echar unas peleas de robot, venite. Que hablando de, pues tengo que acabar esta misión. Que todavía me faltan otros dos niveles, creo. Y si no, pues le damos para ganar. Ocupo un buen carrito, Eso también puede ser, Mister José barra baja 777 nos quiere decir. Modo solista, pero ven, acá Mister José. ¿Me carrean? ¿Me carrean? O sea, si me carrean, yo mucho más feliz, Realmente. Abro equipo. Abro equipo. A ver. Abro equipo para que se vengan a jugar. Mira, Laszlo. Mira, Laszlo, esta misión. La logramos en... ¿qué? ¿Un minuto? Abro equipo. ¡Pam! Se los pongo por aquí. Es... XWQ7. E-G-Q7. ¡Pam! Ahí está. Mira qué bonita insignia. ¿Y cuánto es esa insignia, la morada? 7 meses. Bueno, es la de 6. No, Peter José. Viene Laszlo. Ah, Bartimore que está subiendo. Vente, Víctor. Víctor. ¿Es por aquí? No, tú vete a subir, Braulius, Bartimore, que hoy es el último día. Y divirtiéndonos vamos a estar acá en el jijijiji. Y en ese momento pudiste haber subido 3 Braulius. Aquí andamos. ¿Cómo vas, por cierto? ¿Cómo vas? ¿Cuántos te quedan? Mira ese Sandy. Ah, Víctor es Mr. Joaquín, es cierto. Recularé sabiamente. Víctor es LT Suki, es cierto. ¿Acordaba? No me acordaba del nombre de Braulio. ¿Qué me pongo? Mira, si tienes uno de misiones, o sea, de alguien que te dé misiones por ganar, póntelo. Ah, bueno, pero es que no puede ser tan malo ni tan bueno. Mira, ¿qué les parece si nos vamos a un bounty? Ya hice todo. No, pues échatelo con Sandy. Te lo echas con Sandy. Nomás 2 te faltan. Entonces vas muy bien. Vas molto bene. Duda, LT Suki. ¿Qué es ese? ¿Qué significa la insignia que tienes en tu nombre? El que es como una tecla. Que no lo veo muy grande. Pero lo he visto en otros usuarios que vienen por acá, que se pasean por acá. Pero no lo entiendo. Honestamente. Pelea robótica. Pelea robótica. Pelea robótica. Y me voy a poner a alguien que jale en pelea robótica. Pero que nos pueda dar un buen... Voy a poner este señor. Voy a poner este señor. LT Suki, ¿estás bien de la cabeza? Edgar a 783 copas. Eso es dedicación, señores. Pero mira que voy muy lagueadito, Estoy muy, muy lagged. Vamos bien y todo, pero un poquito muy lagged. ¿Cómo funciona el gadget en el robot? Duda amable.
mira, mira, que ahí les está diciendo, les está recordando el chat, chicos. Si quieren usar los mejores emotes de Twitch de forma totalmente gratuita, 5 emotes que pueden desbloquear solo por hacer algo gratuito, que es dejar un pedazo de follow, me hacen feliz. Estamos cada vez más cerca de los 400 seguidores y 5 emotes para que los usen, para que se diviertan a lo largo de la plataforma. No tengan miedo, que aparecerán en la pantalla para agradecerles. Ganadísimo, ¿no? Sencilla. Sencilla. Ah, bueno. Ir por ese señor. Una más y eso. Si se la quieren aventar con estos mismos, yo estoy listo. Estoy listo, que nos falta una LL. Ah, no, nos faltan Master y Demencial. No. ¿De quién es el que tienes más alto? Profile. Señores, este señor está loco. Panga 967 copas. Mister LT Suki. Yo me sigo confundiendo todavía. A día de hoy me sigo confundiendo. 977 copas. Unas reacciones. Lo que nos extendamos va de reacciones. Mira, te la dejo ahí. Ahorita creo que llevamos extendidos como unos 15 minutos. Por el tiempo que inicié tarde. Bueno, tarde en decir buenas noches. Empezamos a tiempo, pero lo que tardamos un poquito en empezar. O en saludar. Y los follows creo que van como unos 15 minutos. Si se extiende más, hacemos más reacción. Sí, pero poquitos, para no dejarlos pendientes. Poquitos, que ya ves que de repente nos perdemos en más videos y vemos relacionados y ahí nos da jijijiji. Nos da mucho pajiji. Venga. Duda, ¿ahorita se enojó el robot en el nivel pasado? ¿O ni alcanzó a enojarse? Creo que no va. Creo que ni alcanzó a enojarse. Bien, 100,000. Bien, 60,000. A ver, para 50,000 que se enoje 3 veces. 8,000, 8,000. Muere nuestra pan, pero uno más. ¡Chao! Ahí lo tiene. Mira, a pasarla a la primera. Uno se ponga Bell. Yo me voy a poner a este señor.
Va a poner este señor. Mira, Bel Pamuchovic, no lo veo mal. Lo veo bien. Se genera del pase. A ver, si llega un señor y dona 10.000 bits, se viene gemela de pase definitivamente. Definitivamente. Pero así... así de buenas tardes, creo que no. No, siempre nos hemos ido tranquilitos. Bueno, yo siempre me he ido tranquilito. Nunca he gemeado ni un solo nivel del pase. Nunca. Creo yo que es... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué gemear lo inevitable? O sea, al final del día, como quiera, lo vamos a desbloquear. ¿A quién se pone Edgar? Confío ampliamente en el Tezuki, ¿eh? La verdad. Entonces, que se ponga Edgar. Lo sabe jugar. Y acá con Nita, estoy pensando que es el de curar. Estoy pensando que se va a poner el de curar. Venga, lo traemos para acá. Cubo. Me encanta jugar en equipo porque llega. ¡No! ¡Ah! Puro milagro, no le di. Lo hubiera gastado a lo tonto. Por parte del señor que está todo tonto ahí pegándole a la pared. Tráiganselo para acá. Oh, una torrecita por aquí. Demencia el 16. El Tezuki con Edgar. Esa es. Es que lo fulmina. Mire, te lo pongo para que hagas unos golpetazos. Esto fue espectacular. Pero te lo pasaste con jugar. O sea, es que, a ver, ni con la de la vida, yo no la sé jugar. Aquí Laszlo también. Para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Espectacular. O sea, le sacas provecho a que se curen entre sí. Yo no lo sé jugar esa parte. Soy muy sincero. Ahí, espectacular esa Nita. El Tezuki, ese Edgar. Pim pam, me acerco lo justo, me voy, me curo, pum 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 pum. Bien, golpetazos. Y yo con un 8 bit, así tranquilito, humilde. Él es Ruf y Edgar. ¿Cómo lo ven? ¿Sí? Pido. Con ninguno tengo misiones. Pero venga, vamos a olvidar las misiones ya de una vez. Pido. Pido Ruf. Pido Rufis. Me voy a poner el del. Supongo yo que este, ¿no? Es que es cierto. La ulti de Bel. Supongo yo que es para darnos vida. Y en el gadget, el de los...
el de los cohetes. Ah, así, muy bien. Creo que sí, muy bien. Esta skin es bonita. Yo la odiaba cuando salió, no me gustaba para nada. Y ahora la veo y digo, ¿qué es eso blanco que hay adentro? Pero me gusta. Que no la cargue, dice. Se te... Ah, no, sí. Y si se te hace, acordándome de la... ¿Iba a morir? ¿Iba a morir? Venga. Ok. Nunca había jugado con un Rook en este modo, la verdad. Tengo que ir a curar, tengo que ir a subir vida. Venga, chao. Venga, suban, suban. Vengan, vengan. ¿Pel? ¡Ay! Marrano, bobo. ¿Pel? Ah. Soy inteligente y me voy a... Mira, se nos frenó la capturadora ahí. Hola, hola. Ahí está. Revive, revive. Me encanta. Siempre hago lo mismo. Voy a ser inteligente. Muere. Ya no me falto yo, ¿verdad? Pero creo que vamos súper bien, ¿no? Súper bien. Edgar puede estar ahí. Ah, o sea, ahí es el bug. Ahí es el bug. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Esto está súper bien. Nuestro máximo es demencial 2. Y no sé si fue este. O sea, nuestro máximo es demencial 4. Que si se acuerdan, lo hicimos con Pandita y con Ella No Te Ama. Que si están por aquí, un saludito. Pero fue la máxima. ¿Podremos superarlo en boss fight? Es un demencial humilde. Es un demencial súper humilde. A ver, si el Tetsugi tiene demencial 16, no la vamos a alcanzar a hacer. Es tiempo de juego. Pero yo quiero un demencial 1. Prepararía un demencial 5. Superar ese demencial 4 que traemos en Robo Rumble. Eso es lo que yo quisiera. Ya como los veo, se puede. ¿Saben de qué me acordé? Que ni usé mis gadgets. Ni usé mis gadgets en la... En la pasada. En la pasada ni usé mis gadgets. Tengo dudas. No es tan necesario el tema subirle la vida a Edgar, ¿no? Porque él se va curando ahí con todos los macuarros. Pero yo soy el menos importante. O sea, a la vez clave, pero no más... O sea, soy clave a darles los poderes de ahí y todo, pero soy el menos importante de que permanezca vivo. Ojito. Ojito.
en mi cosito. Ya todos traemos. Ahí. Pau, 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 pau. Todo, todo, todo. Todo madreado ahí el robot. Bien. Bien. Es que Edgar ahí está haciendo magia. Bell y yo ya hicimos nuestra parte. Aquí Laszlo y yo ya cumplimos, le pegamos. Ahora ya le toca al buen Edgar, a Mr. Joaquín, echarse la batalla. Echármelo a mí este echármelo a mí también. 15 cubos. ¡Ay! ¡Hola! Le bajó 20.000 de vida en un segundo. ¡Pandita! Bienvenida, pandita. Bienvenida. Que mira, pandita, llegaste en el momento en el que parece ser que podemos vencer, podemos superar ese demencial 4 que hicimos hace meses en Roborumble. El Tezuki está decidido a que podemos superar demencial 4. Si superamos esta partida, vamos a tener Demencial 4 en Roborumble y Demencial 4 en Boss Fight. ¿Pero lo podremos superar? Le subo la vida a Bell. Es cierto. A ver, es que para subirte la vida a ti la veo complicada. Demencial 8. Yo con superar Demencial 5 estoy feliz. Superar el récord. Con Demencial 5 soy feliz. Pero sí, yo le subo la vida a Bell. O sea, mi foco es él. Y subirle la vida a Letezuki la veo muy arriesgada porque me tengo que pegar mucho al robot. Pero por ejemplo, aquí yo lo intento, yo le doy. Pero ya se nos va para arriba y yo me quedo pegado a Bell. Ahí. La agarra Bell. La otra se la avienta al robot. La siguiente carga Mister de ulti. Mister José barra baja 777 nos excelente. Quiere decir. Nan ya mande unos videos. Unos videos. Se la mando. Mando ulti. Y se la mando un robot. Desagradable. Ay. Pero no, que no tengo vida. Voy, Laszlo. Voy, Laszlo, te curo. Venga, venga, venga. Ah, bueno, que esa ya tiene que ser para mí, ¿va? Ah, que se la eche. Que se la echen. ¡Yum! Ahí, cuidadito, Laszlo. Aquí te echo unas tres. Yo no sé cómo no mueren. Bueno, es que les estoy dando vida. Y la vida no me afecta a mí. Mira, está muy bien que voy a salir con Laszlo. Entonces, voy a seguir a Laszlo hasta la muerte. Creo que mi trabajo aquí ya no... Ya no tenemos mucho que hacerle. Está súper, súper bien. ¡No, perro! Mira, me voy a poner triste. ¡Nom! Está bonito el pin, ¿eh? Está bonito el pin. Vale. Ganadísima, ¿no? Mr. Joaquín le quita 20.000 con 3 ataques. Punto clave, chicos. Estamos empatados en récord. Demencial 4 en Roborumble con Pandita y Ella No Te Ama. Y en Boss Fight con Mr. Joaquín y Laszlo. ¿Podremos ganarla? Demencial 5. Es que esto ya es por chiflados. Esto ya es por chiflados.
Demencial 5. No, el Robo Rumble fue con ellas. Con ellas, ellos dos. No sé si ella no te ama, es niño. Creo que sí. No tengo el gusto de saberlo. Pero con ellos fue que hicimos Robo Rumble. Acá nos vamos a echar el... No muera Mr. Joaquín, no muera Mr. Joaquín. Ayuda. Voy con Last Row. Me meto ahí unos bombazos mientras le cargo vida a Laszlo. Bien. Vamos súper bien, ¿eh? Vamos súper bien. Vamos súper bien. La vida de Ruf nos está ayudando mucho a... No importa que tenga que cargar otra. No importa. Vente, vente, vente. Yo creo que un punto súper clave que estamos teniendo muy claro es Edgar se lleva los cubos. Edgar se lleva los cubos y no interferimos en esa parte. Es algo que nos está dando mucha, mucha jugabilidad en cuanto a cómo manejar el... Raspé mi muerte. Y también está súper padre que como está alrededor de Edgar, no nos tenemos ni que preocupar por los bombazos, por los meteoritos. Creo que ya ni salgo, lo fulminan. Demencial 5. ¿Se cumple la premonición de Laszlo y llegamos a Demencial 8? Llegamos a Demencial 8. Esto me está gustando mucho más que hacer misiones. Esto ya está mejor que hacer misiones. Demencial 6. ¡A que tú llegaste a Demencial 8! Pero mira Laszlo. Tenemos a L. Tezuki, que llegó a Demencial 16. Y habría que confirmarlo. Fíjate que nos está jugando y una jugarreta de jaja. Yo nunca he llegado a Demencial 16, perros. Pero que con este combo, yo creo que sí podemos llegar a Demencial 16. Demencial 5 estuvo sencillísimo. No hemos llegado a ni que el robot se enoje al nivel blanco. Honestamente, creo que vamos súper bien para ir en Demencial 5. No hemos repetido. Espérame, Laszlo, que no te estoy subiendo la vida. No te estoy subiendo vida. Me encargo yo. Te lo doy a ti. Está bien, ese primer cohetazo de poder que vaya para Ruth, digo, para Edgar, clave. Que yo no sé cómo no muere. Me tiene muy loco que no muera. Estamos cerquísima, Tyler. Muchísimas gracias por ese pedazo de follow. Bienvenidísimo al stream. Disfruta de estas partiditas que estamos jugando. Demencial 6. Demencial 6. ¿Qué hacemos? Tratando de llegar a Demencial 8.
que es el récord de Laszlo, nuestra Bell de confianza. Y incluso que, yo no sé, un Demencial 10. Muy loco. Será muy loco pensarlo. Mira, 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 mira. Cuetazo. Pero mira, inteligente Mr. Joaquín ahí. ¿Por qué no estoy con las tías? Se me olvida. Ay, ayuda. Que yo muero. Me voy a mantener al margen. Voy a echarte vida, pero yo no voy a disparar. Te quiero curar. Te puedes unir. Llegamos a algún demencial y sí. Sí, ahorita armamos unas retitas. Pero queremos llegar a demencial 8. Que lo veo. Ay, qué mala ulti. Lo veo bastante posible, la verdad. Y nos echamos unas partiditas que no estaría nada mal. Esa. ¡Ay! ¡Ay! ¿Ayu? ¿Por qué no puedo estar vivo cuando se acaba? En el 5 y en el 6 yo estuve muerto. Al final de la partida. Demencial 6. Es cierto. Y solo una, ¿eh? No muero dos, solo una vez y al final. Ya es como un... especialidad de la casa. Morir una vez. Una sola vez. Esa es, lanzamos cosita. Chapi. Estoy mirando el final de temporada del Clash. Es que hoy es final de season en todos lados, ¿no? O sea, se empató a día de hoy. Es final de season en Clash Royale. Es final de season en Brawl Stars. Creo que también es final de season en Clash of Clans incluso. Creo que estamos muy, muy, muy finales de season, ¿eh? Muy finalosos. Epa. ¿Cómo quieres matar a Laszlo? Dale, Laszlo. Ahí. Te doy cosita. Vamos a ver si Mohamed... Dale, consigue el primer lugar. Es que la verdad yo no sé cómo están las finales. O sea, cómo está la tabla de Brawl. Pero que sí. Esos temas de finales de season que van ahí a tope de power por el primer puesto son muy buenas. Clash of Clans fue ayer. Básicamente sí. O sea, ahorita también es el final de season de Clash Royale. Y el vato que está en primer lugar. Ha estado en primer lugar 4 seasons consecutivas. Eso está muy crazy. La verdad. Soy un hombre humilde, pero está muy crazy. A nuestra Bell ya le subimos 3000 de vida. Laszlo ha subido 3000 de vida en esta partida. Ya no tengo gadgets. Me gusta usarlos. Es necesario usarlos. Está bien. Por ver si consigue la quinta. Es mucho. ¿Cuántos son 5 meses? 5 meses de full de pana. O sea, 5 meses estando en la cima. Aquí ya nada más le tiro los cosos por tirarlos. Iba a agarrar un... Bueno, no morí al final, ¿eh? No morí al final. Voy a morir también una sola vez en la partida. Pero no morí al final. Voy a estar vivo. Oh, qué bueno. Extrañaba estar vivo al final. Me gusta estar vivo al final. Es
que miren, yo estoy chiquito, güey. Yo tengo 5000 de vida. Yo tengo 5000 de vida, estoy chiquito. No, se ha roto la tradición. Dos veces he muerto. Lo máximo que llegan son dos veces consecutivas. Este señor, entonces, desde hace dos seasons, el señor ya es historia. Ya es leyenda. Creo que aquí ya estamos en un leve problema, ¿no? Ah, bueno, no. Voy a mirar al Momo para ver si queda primero. Esperemos que sí, Chapi. Igual le vamos un ratito, ¿no? ¿O no? ¿O sí? Bueno, es que... Pasamos Insano 7. ¿Alguien piensa dejar un rico follow por este Demencial 7? Que somos muchos en el stream. Y puede ser incluso que llevemos a 400 followers. ¿Alguien se apiada de este pobre viejo? Y aparte desbloquea los emotes. Desbloquea los emotes. Recuerden. Chapi, viejo pellejo, viejo pellejo por acá. Ya está nivelados. Se siente bien cuando los nivelas a tiempo. Yo me quedé en 28.074. Creo que voy a bajar a 27.800. Más o menos, diría yo. Pero que vamos súper bien. Vamos súper bien. Esta season sí no me bajan a muchos. Pero es que ya no subo de 28. Porque muchos ya los tengo en 500. Muchos ya me los bajaron a 500. Como Ruf, por ejemplo. En 500. Bartimore 6. Un mesecito más que Chapi y Bartimore. Un mesecito más. Mr. José también está viejísimo por aquí, ¿eh? Mr. José también está viejísimo. Eso es. ¡Ay! Estaba haciendo todo pegado ahí ese señor, yo. Que no. Que no le vas a pegar a mis compis. Esa es, lanzo de todo un poquito, de todo un poquito para pa ayudar allá al team. A rato les caigo. Excelente, Chapi. Como 200 copas la nivelación. La verdad es que yo bajé muchas. Me gustaría decir que no, pero bajé considerables copas. ¿Puedo lanzar una de estas? Ahí. ¡Ah! ¡Qué perro! Te lo dejo ahí. Y te doy más cura. Te doy cura. Bien. Muy bien. ¿Te puedo dar unas cuantas? Unas, dos, tres. Estos son los que más odio. Va a concentrar un poco mucho. Me voy con Laszlo y curo. Subo vida y aparte me curo yo. Ven. Tres ticks. De perdido tres ticks. Lanzo. Fue muy bien porque le corté el ataque.
400.000, chicos. Son 400.000 lo que hay que tirarle. Va a correr. ¿108.000? ¿80.000? Vamos súper bien. ¿60.000? ¿50.000? ¿40.000? ¿30.000? Yo voy a morir. No morí. Bueno. Bueno. Esto se está poniendo súper tenso. Pero no batallamos en Demencial 8. ¿Le damos ready? No morí. Mira, no morí justamente. Me siento orgulloso. Al final me quedé sin de vida, ¿eh? Pero ojito, ¿eh? Que no morí en Demencial 8. ¿Estás listo, Laszlo, para cambiar ese récord que tienes también de Demencial 8 por un Demencial 9? ¿O inclusive un Demencial 10? Yo no me quisiera ir a Demencial 16. Quisiera Demencial 10. Que quede ahí el X. Me gusta más que un XV1. Me gusta más el 10. Demencial X. Este es Demencial 9 para los que van llegando. Para los que van llegando, que veo que somos unos guantetes. Este es Demencial 9. Lanzo el primero. ¡Ah! Bueno, me equivoqué, pero llévatelo tú, Laszlo. Total, todos lo ocupamos. Pero necesitamos hacer todo lo posible porque Mr. Joaquín, alias L. Tezuki, tenga ese. El escudito y el potenciador. Se me pudo haber matado. Bien, va a correr un poquitito. Va a correr un poquitito. Aquí desde lejos. Ahora me toca a mí. Ya tenemos los tres. Perfecto. Y le lanzo los cohetes. Todo golpeado ahí el robot. Y ojito que son. Adiós. Ay, nomás le di uno. He roto mi racha. He roto la racha. Mi racha era morir cero. Morir cero y ahora morimos uno. Mínimo. Y si seguimos así, yo creo que morimos dos. Pero tengo que seguir dando mucha vida a Laszlo para poder ¿Pero por qué? ¿El robot me odia? ¿Será el fin? ¿Será el fin? Nah, no creo que sea el fin. Genuinamente no creo que sea el fin. Pero te voy a tener que dar mucha vida. Porque veo que no andamos nada bien. En aguante. Necesito que aguante mucho también Laszlo. Que a pesar de que no tiene cubos, aguante como una piedra. Incluso nos podemos quedar por acá, ¿no, Laszlo? Tú y yo, peleando contra los robots, sacando vida. Venga, nos comemos uno. Venga, le doy. ¡Buah! Bien, 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 bien. Acá tenemos nuestra lógica nosotros dos. Vente, vamos por este de aquí. Venga. Venga.
rojito el muchacho, pero no nos interesa. Que se ponga rojito el bebé. ¿Cuánto trae de vida? 8000. Está bien, pero le falta más. 8000 está bien, pero le falta más a Laszlo. 235000, esto se pasa, chicos, esto se pasa. Este ya está ganadísimo. Ni siquiera va a llegar a estar enrajado el robot. Esto con los ojos cerrados. Lo que me preocupan... Esa es. Ahí. Si puede brincar. No sé en qué momento moriste, Laszlo. Yo te estaba cuidando. Pero mira nada más qué belleza. Insano 9. Mira. Insano 10. Yo morí 3, tengo que admitir. Morí 3. Es mi máximo de muertes por ronda. Morir 3 veces. Quédate aquí pegadito a mí, Mr. Yotezuki. Esta creo que puede ser un poquito factor clave también. El inicio de la partida. Poder darte un poquito de vida. Uy, casi me la robaba. Y no creía que fuera así. Esa es. Esa es. No pasa nada. No pasa nada. A ver, es insano. Este señor tiene 1.275.000 de vida. Es muy entendible. Es entendible. Estamos en insano 10. Pero está bien, todavía no te había dado mucha vida. Estamos iniciando. Vamos bien. Y yo no sé por qué tiré dos ataques ahí a lo tonto. Ahora sí, pegaditos nos vamos. Que no nos dejan estar pegaditos. No mates a Laszlo. Marrano. No mates a Laszlo. Me la como yo. He hecho esos dos robots. Y vente para acá. Vente para acá que te curo. 25% y ya está enojadito. Nope. Confío. Aunque te quedes allá apretujado, no pasa nada. Que me van a sacar con... Me van a sacar con el terboquín. Este para atrás. Voy a salir aquí. Venga, Laszlo. No te he curado casi nada. ¿Ya traes? Pero esos robots, los del disparo, molestan mucho, ¿no? Mira, que si llegamos a Demencial 10, me gustaría ver cómo suben esos ricos followers a llegar a 400. Me pondría ampliamente feliz. Lo vamos a echar unos rusheitos. Y ahí andamos todos con la morada. Aguas acá. Pégale. Pero porque por mí.
Porque por mí, viejo. Te curo. Voy a gastarlo en ellos. Sabia decisión. 200.000, pusheito. 200.000, pusheito. 60.000. 60.000 que se puede, chicos. 60.000 que se puede. Demencial 10. Demencial 10. Y mira que sí, sí funcionó. Kakashi ataque, ¿no? Kakashi ataque. XD para ti, muchísimas gracias por ese pedazote de follow. Bienvenidísimo, bienvenidísimo al stream. Disfrútalo y diviértete con este Demencial 10 que acabamos de lograr. Equipazo, ¿eh? Equipazo. No me queda nada más que decir. Y si le seguimos, lo pasamos. Mira que sí, que si los dos le pican ready, yo le doy ready. A este punto, quedan 15 minutitos. 15 minutitos le damos. Demencial, ¿cómo se ve aquí? Demencial 10. Ah, quería ver eso, ¿eh? Ah, no, pues sí, mira. Demencial 16. Pues sí. Encontró ahí el... Eso pienso yo, Laszlo. Eso pienso yo. Mira, yo te entiendo, Kakashi. Yo me rompí la rodilla antes. Bueno, me rompí la rodilla el día que empecé a jugar Braulio. O la rodilla. Sí, yo me rompí la rodilla el día que empecé a jugar Braulio. Honestamente. Chicos. Demencial 10 hemos llegado. Qué maravilla. Y estamos a dos. A dos followers de llegar a 400. Que se puede, ¿no? Que se puede. Oye, Betezuki, pero es por el meme de jugaba fútbol, pero me lastimé la rodilla. Estamos a dos. Dos followers de llegar a 4. Mira, somos como aquí en grande. Vamos a volver a ponerlo en grande. Dos más, no para la meta, para 400. Y lo podemos festejar al haber llegado a Demencial 10. Es que Demencial 10 es mucho. A ver, ¿por qué no te tengo? Si ya hemos jugado juntos. Mira, qué extraño. Mira ese Demencial 10, qué bonito. Qué bonito se ve ese Demencial 10, la verdad. Demencial 10. Es que se ve muy bonito. casi le alcanzo, 28.125, yo tengo 28.074. Casi. Muchas gracias, Aldo. Y estarás ahí. En el... ¿Cómo se dice? En el muro de los campeones. En el muro de los récords. Roborumble. Le recuerdo, traemos bandita y ella no te ama. Y en el muro de boss fight o pelea de robot, traemos a Laszlo y a LT Suki. Ahí traemos los récords. Vamos a ver cuándo toca
el modo de rampaje. Hace mucho que no toca el robot, el dragón, ¿no? ¿O soy yo? Que ya ni he jugado. Encantado de que te hayas pasado muy bien, Laszlo. Y vuelve cuando quieras. Les recuerdo también, ahí tienen el calendario. Y ahí me puse a planear para que vuelvan el día que digan, mira, este día es stream, vamos a ver qué tal les sale. O si ven un juego que les interese ver, con toda confianza, o si tienen una sugerencia, me la pueden dejar en mi Instagram, me mandan un mensajito, oye, ¿por qué no pruebas este juego? O por correo, lo veo poco, es mejor en Instagram, la verdad, pero ahí los leo y probamos cositas. El calendario es meramente una idea de días y de juegos, pero que todo puede cambiar, todo cambia. ¿Qué hacemos de misión? Mira, voy a jugar Pod Drop. ¿Quieres jugar a mi LTSuki? Unos Pod Drops. A ver si sacamos misiones o algo. Unos Pod Drops. Mira, me voy a poner a alguien que... Ponte a alguien. Hasta aquí llegas. Ah, perfecto, perfecto. Yo no tengo nadie de todo. Mira, puedes subir a la Sandy. Si quieres, si se te apetece, si no. Que esto fue glorioso. Que no vio ni mi. Que no viste mi emote. Mi emote precioso ahí. Vamos con unos bot drops. 10 minutitos. A cerrar con broche de oro. Para ver si llegamos a los 400. Vamos a 2. Está tapando demasiada pantalla. Pero es consciente, ¿eh? Ah, bueno, sí. Tiene lógica. Yo también lo subiré de nivel antes de subirlo de copas. Pau, pau, pau. Pau, pau. Realmente que me di cuenta que los bots pierden vida. Los bots pierden vida. ¿Por qué mi equipo es más malo que el de ellos? Todo triste. ¿Por qué mi equipo batalla más que el de ellos? Pim, pim, pim. Yo no sé por qué agarré a Grom. Si no se me da bien Grom. Bueno, es que un 5-3. Bueno, estuvo bien. Es que esto es el bus. Existir. Tiene manos. O sea, este bus tiene manos. Y mira, él se lastimó codo y rodilla. Creería yo. Él se lastimó codo y rodilla. Venga, venga. Que tenemos que... Venimos de Demencial 10. Y a mí esto no me espanta ya. Bus, por favor, bus. Bus, por favor. No, ya este señor no. Este señor ya no lo sigo. Ya no me representa. Y tenemos 8 cajitas. Qué desagradable la season.
No sé cuál hacer. Creo que esta la van a volver a poner en la siguiente season. Pero mira, que no nos llevamos los 1000 tokens. Ram, ram. Dos. Una en bounty. Nada, vamos a hacer unos 6 minutitos. A jugar, a jugar, a jugar. Ya ni ganas da de jugarlo. La verdad. Digo, a ver. Honestamente, no sé, le estaba jugando con una mano. Es el único Braulio que no quiero subir a 500. Me da flojerita. O sea, genuinamente no me dan ganas. Digo, su gadget, esa burbuja. No, quiero decir, no pierdas el oso. Y lo he hecho yo. ¿Por qué? Ah. Y ese bro lo iba a ser mi próximo nivel 11. Yo no he subido a Tick. Les digo, lo tengo listo para... Te la perdemos. No me da confianza el equipo. Ni la cantidad de clavos que llevamos. ¿Pero por qué se va para allá? Si le pegué yo. Yo quiero subir a Tick a nivel 11. Quiero ir con derrota. Me quisiera ir con 400. Con eso sí me quisiera ir. Ahorita es un poquito XD. Creo que lo que es de Grom es su ataque de cuando lo nerfearon a que la bola estuviera tanto. Creo que eso fue lo que bajó a Grom. A ver, bueno, no creo. Es lo que bajó del trono a Grom. Y era muy bueno, era muy todo, pero... Uf. Pero uff. Bien. Bien. Ay. ¿Qué veo? Ya no... No sé. No me encanta en nada. Un Braulio feo. Braulio feo. Así lo resumo yo. Braulio feo. Era muy bueno. Chango los dos. Estoy triste todavía por broma. Pues que veo. No le puedo ni dar. Y no le doy a nada. Pero a nada. Bueno, uno más. Un clavo. No matamos ni squeak. Nos lo damos. Venga, 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 Byron.
Ah, pues tenemos que sacar a ese. Tenemos que sacar a ese. Ah, es que creo que es el gadget de la bola, ¿no? Perdimos por nada. Perdimos por nada. Por nadita. Mira. Hombre, David. Ya nos vamos, David. Te voy a tener que rehackear. Pero no es por gusto. Es porque nos vamos a echar una última partidita. Última partidita de la season. Con... lo vi, me das. Ni lo voy a subir al nivel 10. Última partidita. Con... ¿quién tengo bajo de copas? Venga, bajo de copas y me apetezca jugarlo. Espera. ¿Con la compra fail? Mira, ándale, me gusta para darle clausura a ese error. Una última partida con Brock. Ah, me gusta, me gusta. Me gusta, válido. Ya que en 30 segundos se acaba. Se acaba. A menos de que en menos de 30 segundos alguien deje su pedazo de Hollow. Eso lo cambiaría. Ven. Ah, perro. Ven. Ven. No doy nada. Mira, tanto... tanto asco traigo con el... con el Sergio. Que no le doy. No le doy. Bueno, la Shelly está haciendo buen trabajo, ¿eh? La Shelly está haciendo una buena compra. Una buena compra. Pero viene por mí, ¿no? Ok. Bien. Ay. Ay. ¿Y ese Sergio? ¿Y ese skin? Ah, la cambiaron también. Oye, pero... ¿pero a Sergio le dieron excesivo amor en esta... en esta actualización? ¿Al Sergio le dieron una cantidad de amor excesiva? ¿Le actualizaron todo? Duda, Mr. Joaquín, ¿tienes... ¿tienes ese skin de Sergio? Poderla ver. Sí, si sobrevive ganamos. Buena. Ya no, no, está bien. Está bien. Está rotísimo, mira eso. Pero quiero ver las skins. Aprovechar que ya nos vamos. A ver, ¿qué skins tengo yo de Sergio? La mala del pase, creo. Y a la del pase, a la skin, no le dieron amor. Pero le dieron super amor a las animaciones. Que al normal tampoco le dieron amor. Ay. A ver si de puro milagro está en la tienda. ¿Hola? ¿Hola? Todo mal. Todo, toda la tienda está rara. Pues no, el corazón. Está bonita. Está bonita, pero... ya pusieron iconos para todo. El Valentín, aquí también.
a Lunar y a ella no le ponen el icono. Ya pusieron Paltruskin, Paltrusilver. Hola, Sakura Spike a 39 gemas. Mira, para el que le guste, que lo compre. Para el que le guste, que lo compre. Nosotros vamos a despedirnos. Nosotros nos vamos a despedir, chicos. Este extensible fue muy bonito. Muy bonito. Somos unos cuantos más. Ha crecido nuestra base de followers. Gente ha desbloqueado esos emotes totalmente gratuitos. Yo les digo, realmente, si quieren desbloquear 5 emotes que en algún momento van a aparecer en, van a aparecer aquí en el chat en un mensaje de Stream Elements. Si quieren desbloquear esos emotes o y utilizarlos a lo largo de todo Twitch, dejen ese follow, chicos, que es totalmente gratis. Y 5 emotes muy, muy, muy top. Muy top. Muy, muy top. Bartimor, ya estamos listísimos para ese reseteo de copas. Que se venga. Que se venga. A mí ya no me espanta. A mí ya no me espanta. Mira, que les pongo los emotes aquí yo. Se los voy a poner en el chat. Es... creo que son estos 5. Este y este. Creo que son. Ahí está. Si quieren utilizar estos 5 emotes totalmente gratis, chicos, los van a poder usar en todo Twitch. En todo Twitch lo pueden utilizar. Yo les recomiendo dejar un pedazo de follow por aquí. Repito, es totalmente gratis y tienen estos emotes, y aparte les va a llegar notificación cuando prendamos stream, y aparte van a poder jugar conmigo y nos vamos a echar unas buenas risas. Yo no le veo fallo a esa lógica. Déjenme, por cierto, tengo que regresarlo al tamaño promedio, ¿no? Por ejemplo, aquí un poco más pequeño. Epa, un poco más pequeño. Aquí es un poquito más pequeño. Ahí está, me gusta. Probando, ahí probando. Y eso sería todo. Eso sería todo, chicos. Muchísimas gracias por estar por acá en este extensible en domingo, que normalmente es viernes, pero por causas de fuerza mayor fue el día de hoy. No terminamos tan tarde, casi media horita. Y vamos a irnos con... ¿esta cuál es? Si es la que creo que es, con esta me voy. Vámonos con esta cancioncita. Muy bien, chicos. Bueno, pero no le veo como un drop. Sí. ¿Dónde ven como un drop? O así nos vamos. Pórtense bien, chicos. Cuídense mucho, que nos vemos el día de mañana. El día de mañana con un buen Fortnite. Mañana toca Fortnite. Pónganse listos, pónganse truchas. Espérenlo. Y listo. Muchísimas gracias por estar aquí. LT Suki de inicio a fin. Bartimor de inicio a fin. Muchísimas gracias. De verdad. Los traigo en el cocoro. Y hoy estuvo muy, muy padre. Muy padre el stream. De verdad. Traía ganitas. Pórtense bien. Cuídense mucho. Y nos vemos mañana, mi niño. Hasta luego.